Bueno, en realidad hoy es un día histórico para la institución porque acabamos de tener una reunión con todos los representantes de las colectividades de San Carlos, precisamente para empezar a pensar nuestro gran festejo que va a ser en el año 2023, que el SET cumple 25 años. Realmente hablaba con la gente que está, compartíamos la reunión y para nosotros 25 años es un montón, nos significa, queríamos hacer una fiesta y el contexto, digamos, económico argentino no daba, entonces buscamos vuelta, rodeada con la comisión directiva, que es gente extraordinaria, tratamos de buscar la posibilidad que sea accesible para todo el mundo y no perder la esencia del festejo. Así que bueno, tengo a mi lado a Iván Rupen, que forma parte de nuestra comisión directiva, Cecilia Bonini y nuestro presidente Gliserio Cola. Ellos te van a poder explicar qué nos traemos para el 2023. Lo único que yo puedo decirles a la comunidad de San Carlos, que el 16 de abril del próximo año, el compromiso, ya vayan agendando, es para estar en el SET con la gente del SET. Bueno, Iván, contanos qué certezas hay ya con respecto al lugar y algún adelanto de lo que va a ser esta fiesta. Bien, bueno, como decía Tati, el 16 de abril del 2023 va a ser la fecha. El lugar que tenemos previsto es en el predio del Club Central, que está cerca de la cancha de fútbol del club. Y bueno, la colaboración, queremos que sea una fiesta, una gran fiesta para la institución del SET, para el pueblo, la ciudad de San Carlos y para toda la zona. Así que bueno, tenemos la colaboración de las colectividades en la parte gastronómica, ya todas nos dieron su apoyo, su colaboración, su sí. Así que creemos que va a ser una fiesta y así esperamos que sea. Los chicos del SET les gusta mucho festejar, a nosotros nos gusta mucho festejar y por eso desde ya estamos convocando a toda la comunidad. Tati habló de 25 años. Me imagino que ustedes pensarán en muchas personas para agradecer, para nombrar, para invitar. Sí, es infinita la cantidad de gente que colaboró y que sigue colaborando con la institución, que un poco es lo que es en este momento el SET, por toda esa gran colaboración. Y bueno, decir, no, memorizar en este momento sería casi imposible, ¿no? Porque es mucha, mucha la gente que siempre trabajó para la institución. Este festejo se va a llevar a cabo en horario del mediodía y se va a extender hacia la tarde y hacia la noche. Exactamente, pensamos hacerlo a partir aproximadamente de las 11 de la mañana y hasta las últimas horas de la tardecita, como vulgarmente le decimos. Iván, esto es un trabajo, me imagino, bastante arduo para todos ustedes y también van a recibir ayuda del gobierno de San Carlos y de mucha gente para que esto sea un éxito. Sí, le hemos pedido y ellos en realidad se han ofrecido generosamente en colaborar con el SET, que forma parte bueno, del pueblo sancarlino. Es un orgullo también para San Carlos tener una institución que presta este servicio a los discapacitados, a la gente que necesita rehabilitación. Así que desde ya contamos con el apoyo del gobierno de San Carlos, bueno, en distintas cosas que necesitemos, pero fundamentalmente en la parte de espectáculos, con lo cual, bueno, tenemos garantizado también esa parte de shows, de espectáculos, y bueno, creemos que va a ser un lindo momento. También están presentes aquí en la reunión representantes de las distintas colectividades. ¿Cuál va a ser su función o el aporte en este festejo? Sin duda agradecido por la invitación para poder compartir estos festejos, que es muy importante. Yo hablo en representación por ahí del Cencerro, que hace años que viene por ahí colaborando con el SET en distintas actividades como equinoterapia y muchas cosas más. Así que nosotros orgullosos de poder festejar y nada, vamos a estar con toda la comida, precios módicos para todos, para que puedan disfrutar de toda la comida.
Y también con respecto a las demás colectividades, también todos contentos y orgullosos de poder participar y nada, la fiesta es de ellos, así que vamos a tratar de dar lo mejor de cada uno. Bueno, así que todos los que les gusta ir a la fiesta de las colectividades a disfrutar de la comida van a tener que dar el presente y también colaborar con la institución. Exactamente, los invitamos a todos a que vengan a participar a un lindo día, a poder compartir el aniversario de, son 25 años, es mucho, mucho lo que están ayudando a un montón de gente y nada, es un pequeño granito de arena de nuestra parte que vamos a poder colaborar con ellos. Bueno, para cerrar, Tati, un mensaje para la comunidad sancarlina. Bueno, más que nada, bueno, el año que viene no solamente va a ser este día va a ser importante porque, bueno, es lo que es la fiesta, pero va a ser todo un año, va a ser todo un año dedicado al sector de las personas con discapacidad. Nosotros venimos llevando adelante un montón de proyectos y que, bueno, lo vamos a poder materializar como venimos hasta ahora. Es decir, que como dijo bien Cliserio e Iván, hay mucha gente por reconocer, hay mucha gente por agradecer y bueno, y como siempre digo yo, vamos por más. O sea, 25 años es un parate, pero es apenas un ratito, porque hay que seguir, hay que mejorar, hay que evolucionar y eso hace a mejorar nuestros servicios y nuestras prestaciones. Así que bueno, paramos un ratito y después para adelante, como siempre. Tati, los chicos me imagino que están enterados, ellos están entusiasmados con la idea, están preparando sorpresas, cosas para la gente, ¿cómo lo toman ellos? Bueno, ellos, como todos acá, somos todos muy, que nos gusta mucho compartir cosas, así que bueno, el verano nuestro va a estar un poco destinado a esto, a abocarnos a las distintas cosas que vamos a brindar a la comunidad en pro de este cumpleaños.